Hoy venimos hasta Castellví de la Marca, en la provincia de Barcelona, para recorrer una vía ferrata cortita pero original y donde han sabido aprovechar la poca roca que tienen. Hemos dejado el coche en la ermita de San Sadurní de Castellví y vamos en busca del macizo rocoso por una pista al principio ancha, pero que luego se estrecha hasta llegar a una tartera muy empedrada que sube a la izquierda. Subimos un paso equipado con dos cadenas, llamado Pas del Clau, y una vez arriba giramos a la derecha. Enseguida estaremos en la cabecera de la vía. Empezamos subiendo un muro vertical, que aunque tiene alguna grapa normal y otras en forma de L, en la mayor parte del ascenso tendremos que buscar agarre natural. Si además hace un fuerte viento como hoy, tiene su punto de dificultad. Llegamos a una especie de chimenea o canal encajado en la roca, donde a pesar de haber una cuerda, tendremos que hacer oposición entre las dos paredes para poder subir. En la parte más alta encontraremos unas presas de escalada para ayudarnos a progresar. Hemos terminado la vía. La verdad es que se hace muy corta, pero ahora aprovecharemos para visitar una torre que se encuentra en la parte más alta y desde donde tendremos una visión 360 grados de toda la zona. Antiguamente en esta zona había un castillo que estaba compuesto por una torre del homenaje circular, actualmente restaurada, una capilla, de la que quedan unas ruinas, y un recinto amurallado del que apenas quedan restos. Terminada la visita, empezamos el retorno por un sendero muy empinado, desde donde ya podemos ver nuestros coches. En mi opinión, original vía ferrata para coleccionistas y apta para todos los niveles, que tendremos que completar con alguna otra actividad por la zona, ya que es muy corta.